Y autoridades destruyeron marihuana valorada en más de $24,000 y cocaína con un valor comercial que supera los $45,700. Esa droga fue decomisada entre 1999 y 2023. En la zona oriental del país corresponde a 14 casos ya judicializados y 3 en investigación. Entre la droga destruida está marihuana incautada a Mario Ernesto Murillo Perdomo y a Luis Arias Torres. El 24 de octubre de 2020, ambos se encontraban estacionados en una gasolinera ubicada en la carretera Panamericana a la altura del desvío Las Placitas en San Miguel, cuando agentes de la PNC les realizaron un registro, encontrando 3 paquetes de marihuana valorados en $5,804.07. El año pasado, Murillo Perdomo y Arias Torres fueron condenados a 10 años de cárcel por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel.